¿Jugaste o no jugaste? Sí. ¿Te gusta el rugby? ¿Eh? Sí. ¿Tenés muchos compañeritos acá? ¿Todos son compañeritos? Sí. ¿Cómo terminan de jugar? ¿Qué toca? ¿La merienda toca o no? Sí. ¿La comen toda usted la merienda o dejan sobrar algo? No se deja sobrar nada, hay que comerla toda. No. ¿Vos no la comes toda? Sí. Ah, bueno. Hace bastantes años ya que estamos con la Fundación Polo Rugby, que bueno, como decía Rosa recién, ya va a cumplir 10 años, y con este programa municipal, que es un desprendimiento también de la Fundación y una pata muy importante de este programa, que se llama Jóvenes en Acción. Y justamente, bueno, como ven acá, nuestra función es estar acá en estos espacios donde no llegan los clubes, donde los chicos no pueden llegar por cuestiones económicas, por cuestiones de distancia. Chicos de entre 7 y 14 años, nosotros tratamos de estar en ese lugar para contenerlos, ¿no? Para que desarrollen un deporte como el rugby, que no es un deporte muy popular, o como el hockey, y enseñen los valores del deporte y todas las cuestiones inherentes al deporte. ¿Qué diferentes puntos de la ciudad se desarrolla este programa también, me contabas? Sí, en este momento estamos trabajando acá en Zona Sur, cerca de Villa Libertador, acá en el asentamiento Marta Juana, estamos en Los Algarrobos y estamos en Vícor, y también estamos dando hockey en la Universidad Católica. Y en Zona Norte estamos en el IPB de Argüello, estamos en 16 de noviembre, desarrollando tanto la tarea de rugby como hockey. El que quiera empezar a formarse en rugby y hockey, que esté en los diferentes puntos que nombraste, ¿directamente se acerca al punto o lo pueden encontrar por otra parte? Sí, yo les recomiendo que entren a la página de Facebook, a la Fundación Polo Rugby, ahí está toda la información de horarios, los días y demás cuestiones, porque si lo digo ahora pasa, pero en la Fundación, en la página de Facebook, en la Fundación Polo Rugby, entran y bueno, se hacen amigos de la página y está toda la información inherente a las prácticas que hacemos. Javier, noto muchas chicas mezcladas con los niños también. O sea, la igualdad que se genera también en un mismo deporte que se viene a compartir, ¿no? Sí. La verdad que en todos los barrios que estamos desarrollando el programa, las chicas tienen, tanto las chicas como los chicos, ya si en otra oportunidad quieren venir, vamos a ir a ver hockey y van a ver cómo los chicos también juegan el hockey. Así que bueno, nosotros dejamos que se desarrollen, nosotros dejamos que se sumen, así que hay chicas y chicos mezclados, mixtos jugando rugby y chicas y chicos mezclados jugando el hockey en cada uno de los programas que estamos haciendo en los barrios.